Estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Militz. Doctor, muy buenas tardes, un gusto grande estar en contacto con usted nuevamente. ¿Cómo le va, Víctor? Buenas tardes. Bueno, acá estamos hoy desde el vacunatorio de Fontana. Hoy se está vacunando en los dos vacunatorios. Estamos vacunando aquí en Fontana y también estamos vacunando en Morena. Hoy tenemos 1.300 turnos entre los dos vacunatorios, un número muy importante. Y como usted dijo al comienzo, por suerte una jornada que nos ayuda, que la espera no va a ser tan complicada para la gente y esto nos va a ayudar también en el proceso de vacunación. Afortunadamente, bueno, estamos haciendo dos sistemas. En Fontana estamos haciendo la aplicación de Sinopharm a los niños que van de 3 a 11 años. En Morena se está haciendo la llamada tercera dosis, que es la dosis que se están haciendo todos los vacunados con Sputnik, se le está haciendo AstraZeneca. Se está haciendo también vacunación con Sputnik, primera dosis, y se está haciendo vacunación de Moderna a los que estaban pendientes de refuerzo. Así que estamos en una jornada muy agitada, de mucho trabajo. Pero afortunadamente, si bien con la vacunación vamos progresando día a día, hoy estaba charlando con Olga Antonello, nuestra jefa de vacunación, y me decía que tenemos 74.000 dosis de primera dosis vacunados en total y tenemos 35.000 aproximadamente vacunados con dos dosis. Así que en total debemos estar ya cercanos a los 90.000 dosis aplicadas en Villa Constitución en total. Entre primera y segunda estamos superando el 40% de vacunas de segunda, o sea que poco a poco vamos aumentando esto y ojalá que lleguemos en corto plazo a superar el 60% vacunados con dos dosis, que nos va a ir ya perfilando una situación de inmunidad de rebaño. Afortunadamente, Víctor, también tenemos que decir que seguimos con números muy bajos en lo que a casos se refiere. Villa Constitución siguió teniendo ayer cero casos, el departamento cero, otras localidades cero, lo cual nos da que en relación a lo que es cuando hacemos el resumen semanal, Villa en toda la semana no tuvo casos, el departamento tuvo un solo caso, que son dos casos menos que el anterior, que había tenido tres. Las otras localidades tuvieron un total de siete casos en esta semana que pasó, contra tres del anterior, o sea que crecieron en cuatro. Nosotros lo que vemos que, lo que decimos en el mes de octubre, Villa Constitución se mantuvo en lo que habíamos dado la semana anterior. En todo el mes, Villa Constitución solo tuvo tres casos positivos. El departamento tuvo siete casos positivos y las otras localidades 15 casos positivos. Para nuestra ciudad realmente es una estadística muy favorable en cuanto a tener muy buenos números. Seguimos sin internados, ya sea en la zona de terapia intensiva, en el módulo COVID o en la zona llamada febril. Así que estamos en un buen camino, esperemos que se siga. No obstante eso, recomendamos que la gente se siga cuidando, dado que, por ejemplo, vemos estadísticas en algunos lugares como Buenos Aires, CABA, Córdoba, que tienen circulación de la variante Delta en un 83%. Así que esperemos que eso la gente lo entienda, se siga cuidando con los protocolos de siempre, uso del barbijo, distanciamiento social, cuidarnos en lo posible, porque todavía no hemos terminado con esto de la pandemia. Bien, doctor, ¿qué se sabe sobre este caso de COVID que se confirmó la semana pasada en un habitante de Empalme? No tengo conocimiento, sé que había estado el caso positivo, pero desconozco el caso y si se hizo secuenciación genómica de este paciente. Yo por lo menos no tengo referencia. Un dato como para que podamos averiguar. Bien, bien. De todos modos, en caso de ser realmente positivo, aparentemente está transitando una enfermedad de manera leve, no está internado. No, eso es lo importante de saber, que hoy en día la gente que tenga una, dos dosis, sobre todo, puede enfermarse, pero a lo mejor en forma más leve, sobre todo el que tiene dos dosis, pero no nos confiemos por eso, porque actualmente puede que haya alguna manifestación de enfermedad leve, como un resfrío, un estado de tipo alérgico, y la gente se confía y lo que puede tener es COVID. Recordemos siempre que el vacunado puede
puede tener contagio del COVID y ser un transmisor potencial y no desarrollar una enfermedad grave o que le afecte mayormente en su salud. Claro, bien. Bien, ¿alguna otra novedad, doctor? No, Víctor, decirle que estamos muy contentos con todo este desarrollo. La buena noticia que hay es que aparentemente la Organización Mundial de la Salud ha aprobado que nuestro país sea el desarrollador y envasador de una vacuna de plataforma de tipo génica, con, digamos así, la plataforma transferencia de tecnología de Moderna o de Pfizer, y se haría una vacuna génica en nuestro país. Así que eso también es un buen adelanto para el futuro, dado que nuestra comunidad va a tener que seguir todos los años, estimamos nosotros, poniendo vacuna de COVID hasta que deje de ser algo muy endémico que tenga riesgo. Así que bueno, una buena noticia también para mostrar que el país tiene tecnología como para desarrollar vacunas. Bien, Doc, el otro día tuve ocasión de escuchar a un inmunólogo en un canal de Buenos Aires y planteaba exactamente lo mismo que nos había comentado usted la semana pasada, que es difícil que pueda llegar una tercera ola, pero en caso que llegara, no sería con la cantidad de casos que se dio durante meses atrás y tampoco con la gravedad que se han dado, porque obviamente la vacuna cumple un rol fundamental y no habría tantas muertes. No, tendríamos pequeños brotes y no tendríamos quizás patologías graves que demanden. Bien, si usted cuenta la idea que nosotros estamos casi un mes ya sin internaciones en nuestro hospital de COVID, lo cual demuestra que la vacuna está siendo efectiva. Bien, bien. Una vacuna que incluso, Doc, con el correr del tiempo se va a ir perfeccionando seguramente a medida que se siga avanzando en los estudios sobre este virus. Un virus que va mutando. Totalmente, a su vez. Víctor, ¿se acuerda que en algún momento hablamos de la posibilidad de vacunas polivalentes? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vacunas que podían tener varias variantes del coronavirus, o sea, todas las variantes que pueda haber, ponerlas en una misma vacuna, o sobre todo fabricar vacunas con variantes que puedan ser más letales o más contagiosas que otras. Pero bueno, los laboratorios siguen desarrollando tecnología, siguen investigando, y eso en pos de la salud de toda la gente del mundo, no solamente de nuestra ciudad, sino del mundo, y esto es muy gratificante que los científicos sigan. Y esto también, quiero agregarle algo, que con esto la vacuna génica que desarrolló tanto Pfizer como Moderna, parecería que con este sistema de plataforma génico se podrían desarrollar vacunas contra el cáncer. O sea que sería un buen tratamiento para patologías oncológicas. La verdad que esto sorprende muchísimo y ya están viendo en eso. Con esta tecnología también están vislumbrando la posibilidad en corto plazo de una vacuna para el HIV. O sea que también esto, esta pandemia ha generado muchas pérdidas, muchas muertes, muchos enfermos, pero también ha despertado tecnologías que a futuro pueden salvar vidas por otras causas. O sea, ojalá, que Doc, el contexto ojalá. De no es todo coronavirus, sino que también es usar para otras cosas y esto es muy bueno. Muy bien. Doc, ¿y en algún momento el gobierno nacional permitirá que el ciudadano pueda ir a comprar la vacuna contra el COVID a la farmacia? Y bueno, eso es un tema que yo siempre lo digo, Víctor. Para mí tiene que ser una libre elección y que esté disponible para que la gente se pueda poner con sugerencia de su médico, ponete un refuerzo ahora, ponete otra vacuna a esto, y yo creo que debe llegar en algún momento y de esa manera también aliviaríamos el gasto que tiene el Estado. Porque si uno se pone a pensar que tenemos vacunas que van desde los $4 a los $22.50, el gasto que está haciendo el Estado es enorme. Y quizás si hay gente que puede asumir el costo de una vacuna comprándola de su bolsillo, aliviaría y permitiría que ese dinero ahorrado pueda ir a otras cuestiones que tan necesarias son en estos momentos en el país. Claro, porque la respuesta inmune de mi organismo no es la misma que la de su organismo, y tal vez uno de los dos precisaría un refuerzo y otro no. Así, tal cual. Entonces yo creo que cada uno en relación con su médico de cabecera puede tomar la decisión de vacunarse con una u otra y comprarla si tiene recursos. Y esto ayuda siempre al sistema y economiza dinero que no es tan abundante en nuestro país. Claro. Doctor, le agradezco mucho la gentileza, toda la información que nos brindó y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo.
Va a ser un gusto, Víctor, y acá seguimos vacunando a los niños. Muy bien. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo grande. Ahí se los muestro. Ahí se los muestro a todos los niños. Bien, buenísimo. Muy bien. Acá todo el personal trabajando. Muy bien. Que hay que destacar la labor que desarrollan. Sí. Un gran abrazo, Doc. Bueno, Víctor, hasta mañana.